Aire frío generando, además de bajas temperaturas, también vientos fuertes en el litoral del Golfo, así como en el Golfo de Tehuantepec, donde se presenta un evento de norte. Las rachas de vientos van de 60 a 70 kilómetros por hora. También, como vemos, se extiende un canal de baja presión alrededor de la Sierra Madre Occidental. Esto genera ingreso de humedad y bastante inestabilidad en los estados del occidente del país, por lo que nuevamente nos esperan lluvias, pueden ser de moderadas a fuertes, algunas hasta acompañadas también de granizo. Por lo pronto, aquí en la ciudad de Guadalajara, la temperatura máxima de 28 a lo largo del día, el cielo parcialmente nublado. Ya al anochecer, a partir de las 9 y 10 de la noche, llueve en algunas zonas de Guadalajara, para que lo tengas en cuenta. La temperatura empieza a descender a las 9 de la noche a los 21 grados y así continúa, con algo de lluvia para el día de mañana, sábado por la mañana. Después se despeja y la temperatura también cálida de 28 grados. Hay más información. ¿Qué es lo que nos espera en el estado de Jalisco en el segundo reporte? Aquí en las noticias GDL. Gracias, Julio. Son las 6:47. Muy buenos días, y que no se te haga tarde esta mañana antes de salir de casa. Rápidamente las condiciones del tiempo que nos esperan. Al momento tenemos 18 grados en el centro de la ciudad, 86% de humedad, y el viento se encuentra en calma. Vemos ahora en la imagen de satélite que tenemos el sistema frontal número 1 sobre el Golfo de México avanzando hacia el sureste. Refresca bastante las temperaturas matutinas en los estados del norte, centro y oriente de la República. Como vemos en los mapas de pronóstico, también un canal de baja presión que se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental estará generando lluvias aún de moderadas a fuertes, que estas pueden venir acompañadas de tormentas eléctricas y granizadas. ¿Qué es lo que nos espera en el centro del país? Para la Ciudad de México y Puebla, temperaturas máximas de 25 y 26 con una tarde soleada, amaneciendo el día de mañana con 16 y 17. Veracruz, si tenemos lluvia, con una temperatura máxima de 32. Mérida sube a los 36 y amanecen con 24 grados. Aquí en el estado de Jalisco continúa también el cielo parcialmente nublado, tenemos temperaturas cálidas. En Colotlán llega a los 27, Los Altos 26, igualmente en Ciudad Guzmán 26, 27 por la tarde con mínimas 16, y como vemos casi en todo el estado también tenemos nuevamente pronóstico de lluvia, así como en la región de la costa, 32 en Puerto Vallarta y una mínima de 24. Aquí en la ciudad de Guadalajara, más tarde la temperatura sube a los 28 grados, continúa el cielo parcialmente nublado, y durante la noche y madrugada del día mañana es cuando se registra este pronóstico de lluvia en algunas partes de Guadalajara, para que tomes sus precauciones. Temperaturas mínimas de 15 y 16, máximas de 27 y 28. ¿Hay más información? Continúa con nosotros aquí en las noticias GDL. Gracias, Rodolfo. Muy buenos días. Me encanta saludarte nuevamente con toda la información de las calles y la contaminación. Esta mañana vemos la cámara que se encuentra en el condominio Guadalajara, donde vemos la toma del primer cuadro de la ciudad en el centro de Guadalajara. Vemos una atmósfera bastante limpia. De hecho, la Secretaría del Medio Ambiente nos reporta el índice más alto se encuentra en la estación de Santa Fe. Solamente 53 puntos y meca de partículas suspendidas al momento en esa zona, mientras que la más baja es la de Oblatos con 3. La del centro presenta 17, y así en promedio en toda la zona metropolitana. La calidad del aire es buena. Hay que recordar que hay pronóstico de lluvia esta noche, así como la tarde del domingo, para que manejen con mucha precaución, obviamente usando el cinturón de seguridad. Gracias, Rodolfo. Gracias, niño, y por supuesto que sale el sol con el campeonato de las Chivas este fin de semana. Vemos por lo pronto las condiciones aquí en la ciudad de Guadalajara. Tenemos 18 grados en el centro, de humedad 86%, el viento se encuentra en calma, y vemos en la imagen de satélite el sistema frontal número 1. Este atraviesa el Golfo de México desde el noreste hacia el oriente del país. ¿Qué es lo que genera? Además de bajar bastante las temperaturas en los estados del norte, centro, occidente, también estará ocasionando lluvias de moderadas a fuertes. Tenemos un canal de baja presión que se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental, este en conjunto con la humedad de ambos